Right now we are at Rio Verde's Plaza. ¿A cuánto están estas? Estas son de 2600. I like these too. No. I think it's more expensive here. Yeah. Put the same ones. We're gonna be matching. Botas. Sí, pero yo no sé si te... le quede. De cualquiera, aquí están, pero son 42. Mira, con estos, mira. Tengo de estos. Sí. Me gustan estos. Yo tengo de estos. Mi papá parece estos. Que no quiere cinto. Él quiere botas, mira. Y sombrero. 38. Mira, el garro como esto. El garro uno naranjado. El rosito está bonito. Vamos a ir al jaripeo. Ahora vamos a ver. What are you wearing? Mis botas de pescado, mis jeans del Sam's, la camisa de no sé dónde y la cachucha de Busis, digo Pokis. ¿Qué? ¿Qué? Mis... no me recuerdo dónde eran las botas. Mis jeans de Ross, mi shirt de Ross. Mi cinturón de no sé dónde. De México. Yo agarré mis botas de Boot Barn. El pantalón de Sam's Club, esta de Target y esta de Río Verde, San Luis Potosí. ¿Y el cinturón? El cinturón de Refugio Ciudad Fernández. Yo tengo las botas de Boot Barn, puro Levi. ¡Oh! ¡Y los calzones! Los calzones del Target. Cinturón de aquí, Hollister. $12, cadena 500, el de Free High. La y cachucha que de chancla. Las de este, güey, porque. Uy. Y yo, pita. Marshalls, Ross, I don't know, y here, yo veo. Here. Y los aretes. Los aretes, Marshalls. Y el pelo, todo greñuda. El pelo de mi mamá. Siempre estoy pensando. Imaginarse que lo matara un amigo.
voy. Eso. Pedirte seas nuestro invitado de honor. Los jinetes no te piden favores especiales, no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección para poder seguir cabalgando en la arena de la vida, esa vida que tú has creído que vivamos, y llenos de amor, fe en ti y respeto a nuestros semejantes, para cuando llegue el día de nuestro último inevitable jaripeo, los llames contigo, allá donde las praderas son ricas en pastos, el agua es azul y cristalina, y les digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada ya está pagado, sabemos que se hace tu santa voluntad, amén. Para Chulina Díaz y su apreciable familia, la gente que nos anda acompañando, estas son las fiestas patronales. Sí, señor, esta es la suela 2023. Bueno, la primera monja, este enchilado, melón que ahí le está ejerciendo, tenga cuidado, lo embroca, agárrese, se va y se fue, quítese el champolín, el aplauso, no se abre la fuerza, así está de manera espectacular, mira nomás, qué bárbaro, agárrese. ¡Puerta! Así sale a trabajar este torazo llamado Nuevo Rey de Rancho Alegre. A bordo el jinete de Guadalupe Victoria. Se trata del buen Lupillo Sánchez, el que está trabajando de poder a poder a este torazo. Vaya, qué buen destacado. Originario de Guadalupe Victoria, se llama Iván Hernández. Así trabaja a este poderoso ejemplar llamado Gorrioncito. Originario de Guadalupe Victoria, se llama Iván Hernández. Así trabaja a este poderoso ejemplar llamado Gorrioncito de Rancho La Huerta. Calidad y cantidad de reparos lo que presenta este torazo. Y un jinete que a base de empeño, un jinete que a base de lucha, logra aferrarse a los lomos de este torazo de Rancho La Huerta. Bien hecho, muy buena. Los jinetes de Guadalupe Victoria sacando la casta, sacando el orgullo y levantando la mano, que también se la rifan de poder a poder ante los ejemplares de Rancho La Huerta. Mira nomás, todavía sigue insistiendo este gorrioncillo de Rancho La Huerta. Y el buen Iván Hernández dice, aquí me quedo, fuerte el aplauso. ¡Ah! ¡Y mira nomás! ¡Qué bárbaro, pero qué bárbaro! De Rancho Negre, haciendo buen Johnny Gorillo, agárrese como gente grande, sacando polvo, sacando frío, y no va, no se va, lucha para quedarse y en otra por tumbar, tenga cuidado, le suelta la mano, se va y se fue, el aplauso, la cuesta, agárrese con todo Enrique, Enrique Amador, cuenta, aquí está saliendo espectacular. Este era un toro, torazazo. Aquí está de manera violenta, mira nomás cómo lo hace volar. Bárbaro, pero bárbaro, agárrate, Julio. Este señor torazo, pocas riaces de rancho, la niña blanca. Y aparecía que se iba, parecía que se quedaba, se va, se quedó, se fue. Quítaselo, el aplauso. Pide fuerza. Aquí está el llamado 71, se va, se queda, aquí anda con complicaciones y finalmente lo lleva al suelo. ¡Puerta! Es la primera de las especiales y mira nomás, ahí está trabajando este amigo rojo de Rancho La Niña Blanca, defendiéndose de poder a poder, Juanillo Rodríguez, el gallo del medio, no se pudo. La primera de las especiales y fuerte la... Los viejones de Linares. Tú te vienes conmigo, lo tienes conmigo.
desde Linares. De toro y jinete. ¡Basta! ¡Qué tremendo torazo! ¡Ya le decíamos, se va a volar! ¡Y no se pudo! ¡Lupín Mata! ¡Lo cuenta! ¡Que está saliendo de manera espectacular como siempre! ¡Este llamado Águila Real! ¡No se pudo! ¡Qué bárbaro! ¡Con la fuerza! ¡A bordo el jinete Juanillo Rodríguez, cerrado del medio! Cabero dice por aquí que nos visitan desde Dallas, Texas. Quisiera. Ok, tercer jalón, la están pidiendo, se llama el tercer jalón, la melodía que están solicitando. Para felicitar a José y. Está la contienda de poder a poder, un jinete joven destacado de los Jodiagua de Cerritos, un vaquero de corazón, así se baja, fuerte el aplauso. ¡Fuerte! Oh,
aquí con la raza bailadora de San Francisco de la Puebla. Pero en vez del papá es el hijo que no se quiere ir. Sí, tenemos un buen día. Tú tienes. Venga, se arrímese por este lado que le damos. Mira, esas son las que me gustan. Chilenos no fueron preparados. Ese fueron para allá. Ay, bueno, chilo. ¿Verdad que sí? Más hambre da. Ayuda. Trata de ver cintos. Lo que voy a buscar es un cinto, un vestido como el que agarré, pero más chico, porque el que agarré está muy grandote. Bro, ya tengo hambre. ¿Qué vamos a comer? Quién sabe, pero ya va mi tía. Hasta te busqué. ¿Taquería? Que derechito. Que vaya derecho. Que derechito. Me vas deteniendo.